Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. ¿Qué está haciendo en Dacha? Es Burak. Nadie sabe lo que hace o por qué. Bueno, como sea, lo que importa es que esté sano y salvo. Ya que el problema está resuelto, ¿qué te parece si cambiamos los planes y pasamos el día juntos? ¿Qué dices? Pues creo que me gusta cómo suena. Así que, ¿eso es un sí? Claro. Por fin, Burak ha servido de algo. ¿Pero qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? No te preocupes. Tengo una muy buena idea en mente. ¿De veras? ¿Qué idea? Sorpresa. Hola, bienvenidos. Pasen. Gracias. Tenemos mucha hambre. No nos preguntes nada. Solo trae lo que quieras. Enseguida. Este lugar es muy bonito. Sí, no está mal. También me gusta. Ya había venido a Dacha, pero nunca había estado aquí. Esto es increíble. Ya me duele la cabeza. Ay, pobrecito. Me pregunto por qué está llorando. ¿Tú qué crees? Es un malcriado. Ay, no, pobrecito. Estoy segura de que tiene sus razones. ¿Qué te pasa, linda? ¿Por qué estás llorando? ¿Ah? Ven, ven aquí. Anda, ven conmigo. Ven, ven. ¡Qué ojos tan bonitos! Vamos, no llores, por favor, anda. Tranquila, está bien. Gracias, querida. No, de nada. Creo que solo quería atención. Claro. Disculpe, joven. ¿Puede tomarnos una foto, por favor? Por supuesto. Sonrían. Gracias. Si quieren, también puedo tomarles una foto a ustedes. Gracias, pero lamentablemente no tenemos cámara. Puedo tomarla con la mía y se la envío por correo electrónico. Bueno, está bien. Jovencita, ¿pero qué clase de novios son? Adelante, abrácense. Atesora estos momentos porque no es lo mismo cuando envejeces. Neriman, ¿por qué le dices esas cosas a la chica? No, es un malentendido. Nosotros solo somos amigos. Oh, ¿en serio? Lo siento, pensé que... No, no. Se parecen mucho y se ven muy bien juntos. Seguro se casarán. ¿Están listos? Señora, no diga eso. Dios no lo quiera.
Es verdad, Dios no lo quiera. Nosotros también discutíamos mucho con ustedes al principio, pero mira, ya han pasado 30 años. Pregúntenme cómo lo he logrado. Te escuché, estoy justo aquí. Sonrían. Burak apareció. Por fin. ¿Cómo está? ¿Bien? Está bien, está en Dacha. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Nosotros preocupados y él divirtiéndose? No te enfades, Chala, no es lo que crees. ¿Y cómo es entonces? Explícamelo. No sé lo que pasó realmente, pero no tuvo más opción que ir allá. Creo que le pasó algo. Espero que tengas razón, Volkan. De lo contrario, lo que hizo es imperdonable. Tú tranquila, yo me encargaré de todo. Lo recogerán en una hora. Yo voy a desayunar. Nos vemos. Bueno, me cambio y voy contigo. ¿Cuál va a ser tu excusa esta vez, Burak? Vamos, vamos a nadar. Levántate. ¿A dónde vas? Al mar, te enseñaré a nadar. Oye, dame un respiro, no puedo aprender a nadar. Yo te enseño, vamos. Vamos. Por favor, hasta las rodillas y volvemos a la playa, ¿de acuerdo? No te soltaré, confía en mí, ¿de acuerdo? Solo relájate, ¿sí? Déjate llevar. Ashley, ¿tenemos un trato? Bueno, pero no vayas a burlarte de mí, ¿ok? Sí, está bien. Oye, aquí está bien. Bueno, podemos quedarnos aquí. Ahora abrázame fuerte y levanta las piernas, como si estuvieras acostada en una cama, ¿entiendes? No puedo estar de pie y ya. Ashley, eso sería caminar, no nadar. Tiene sentido. Vamos. Oye, tranquila, abrázame. Te rodaré la cintura. No entres en pánico, ¿de acuerdo? El agua te levantará. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Cuidado. Oye, tranquila, tú no, pero seguro que yo sí me ahogaré. Sí, te lo advertí. ¿Por qué se te ocurrió enseñarme a nadar? Mira cuántos años tienes y aún no sabes nadar. Tuve una mala experiencia. Es que casi me ahogo cuando era niña. Pero mi papá me salvó justo a tiempo. Desde entonces le tengo miedo al agua. Está bien, pero ahora eres una adulta. Estoy aquí, tranquila. No tengas miedo. Bueno. Vamos. ¡Mira! ¡Estás nadando! ¿Ah? ¿En serio estoy nadando? ¡Estoy nadando! Bueno, más o menos. Debes aprender algunas técnicas. Bueno, estoy lista. ¡Ah! ¡Algo me tocó el pie! ¡Debe ser un pez! No. Por favor, salgamos. Esto ya es demasiado para mí. ¡Quiero salir! Está bien, vamos a salir, pero debes bajar. ¡Burak, no me vayas a soltar! ¡Ashley! Pero si tú eres la que no me suelta. Bueno. Vamos. El barco está a punto de llegar. Vayamos al puerto. Está bien, vamos.
¿Dónde estará? Espero que no esté en problemas. Increíble. Tengo que hacer algo. ¿Pero qué? Oye, tengo algo que hacer. ¿Puedes cubrirme? Sí, no te preocupes. ¿Sabes? Quisiera ir yo también a buscar a Burak. Nunca he visitado Dacha. Iremos en otro momento. Tenemos que buscar a Burak y volver. Está bien. Papá llegaba hoy, ¿no? ¿Dónde está? Cuando apareció Burak, cambió sus planes. Me dijo que llegaría tarde. Bueno, esperaremos en el hotel. Yo iré a la oficina. Está bien, nos vemos. ¿Quieres probar? Hola. Hola. Creo que no me reconoces. Soy la amiga de Ashley Gonya. Oh, cierto. ¿Qué tal? No sé nada de Ashley desde ayer. Estoy muy preocupada. ¿Sabes algo de ella? Ella estaba con nosotros, pero surgió algo. ¿Qué sucedió? ¿Ashley se encuentra bien? Por favor, dime qué está pasando. Tranquila, Ashley está bien. Descuida. Ahora está en Dacha con Burak. Estarán de regreso aquí en una hora. Gracias a Dios, estaba preocupada. ¿Gonya? ¿Ardam? Muchas gracias, Volcán. De nada. Nos vemos. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. ¿Estaba flirteando contigo? ¿Y cómo es que sabes su nombre, Volcán? ¿Quién es ese tal Volcán? Oye, no me digas que te pusiste celoso. Bueno, yo un poco... ¿Qué hacen aquí durante las horas de trabajo? ¿No ha visto al señor Volcán por aquí? ¿Quién es Volcán? Uno de los dueños del hotel. Es uno de los dueños. Sí. Así que regresen a sus trabajos ahora. O sea que estaba a punto de intimidar al dueño del hotel. Habría muerto. Bueno, ya pronto estaremos en el lugar donde podremos estar solos. Lo sé, no me estoy estresando. En serio. ¿Verdad que es maravilloso? ¡Oh! ¡Esa no es Siniris! Así es, canta muy bien. Acerquémonos. Vamos. Hola. Hola.
Soy tu fan. Muchísimas gracias. ¿Qué estás haciendo acá? Tenemos un concierto. Estamos esperando el barco. Genial. Buena suerte. Muchas gracias. ¡Una foto! ¡Oh, ya se van! Vaya, resulta que sí hay algo que sabes hacer. Muchas gracias. Lo tomaré como un cumplido. El barco está por llegar. Sentémonos allá. Bueno. No pude llamar a mi mamá. Debe estar muy preocupada. ¿Vives con tu familia? Así es. Vivo sola con mi mamá. ¿Y tu papá? Papá murió cuando yo solo tenía 6 años. Lamento mucho tu pérdida. Gracias. Y cuéntame, ¿cómo pasó? Un accidente. Papá era un artista de mosaicos muy exitoso. Bueno, era uno de los mejores de Turquía. Y se cayó de un sitio muy alto mientras trabajaba en un mosaico en un hotel. Qué terrible. Lo es. Es terrible perder a alguien a quien amas mucho. Sobre todo si es un familiar. Sí, es difícil. Conozco ese sentimiento. Hace 2 años perdí a mi abuela. Ella era muy importante para mí. Éramos cercanos. Ella fue quien me crió. Quizás no me creas, pero crecí en un pueblo. No te creo. Es en serio. Mi abuelo era el dueño del pueblo. Bueno, eso sí lo creo. Aún así, era un pueblo. Viví allí con mi abuela toda mi infancia. No quería dejarme ir. ¿Tus padres trabajaban mucho? Así es. Los viajes de negocios de mi padre duraban demasiado. Y mi madre siempre lo acompañaba y me dejaban solo. Me cuidaba mi abuela. Fue una época muy feliz. ¿Todavía visitas ese pueblo? No. Desde hace años. Ya no tendría sentido ir. ¿Puedo confesarte algo? No fui al funeral de mi abuela. Ni siquiera he visitado su tumba. ¿Por qué? No lo sé. Aún no puedo aceptar que esté muerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Estoy sorprendida. ¿Por qué? Quizás no lo demuestre, pero tengo corazón. Sí, me doy cuenta. Querida, déjame hablar con ella primero. Le explicaré la situación y le preguntaré si puedes quedarte aquí. Si es necesario, hablará contigo. ¿Está bien? Está bien. Ay, preferiría masticar una piedra que comer eso. ¡Qué insípido! También le agrega jugo de naranja. Señora Zelda, ¿tiene un minuto, señora? Sí, dime. Verá, Emil tiene un problema y pensé que usted podría ayudarla. ¿De veras? ¿Qué le pasa? Es que están desalojando a Emil y a su hija de su casa y no tienen a dónde ir. Y pensé que podrían mudarse al anexo vacío, señora, al menos hasta que consigan casa. ¿Emel tiene una hija joven? ¿Qué edad tiene ella? 20. Ay, no, Sukra, no. No quiero una jovencita en la casa. Tu hija es un caso diferente porque creció con nosotros. Pero una jovencita nueva, por favor.
Lo sé, señora, pero la hija de Emil vive en otra ciudad. Regresará a finales del verano. Para entonces ya tendrían una casa. Está bien, entonces no hay problema. Gracias, señora Zelda. ¿Cree que pueda haber espacio en el garage para poner sus pertenencias? Pero de eso se encargan ustedes. Gracias, señora Zelda. ¿Quiere hablar con Emil? ¿Debería llamarla? No hace falta. Tú explícale la situación. Y por favor, no olvides mencionarle el asunto de su hija, ¿está bien? Seguro, señora Zelda. Permiso. Tiene sentido. La naranja realza el sabor del plato. Debe quedar delicioso, Dios mío. ¿Qué te dijo? ¿Qué crees? ¿Me dijo que sí? Gracias a Dios. Vamos, tienes que traer tus cosas, ¿está bien? Ay, ahí viene la celebridad. Con razón tardó tanto en arreglarse. Edda, ten cuidado, si te escucha te mata. ¡Qué miedo! ¿Qué tal, chicos? Todo bien. Felicitaciones, tu novio apareció. Eso me dijeron. Han pasado casi 24 horas y aún no le he visto la cara. Ya vienen en camino. ¿Cómo que vienen? Bueno, me refiero a Burak, el capitán y su asistente. Ahora que lo pienso, no he visto a tu novia, Volkan. ¿Acaso rompieron? Es verdad, hermano. ¿Dónde está? No, no rompimos. No se preocupen. Hoy en la noche se las presentaré a todos. Ya veremos. Ya veremos. Si me disculpan, iré al puerto a buscar a Burak. Espera, yo voy contigo. Yo también voy. Oh, ¿qué es esto? ¿Un comité de bienvenida? Mejor contratemos una banda. Si quieres ir, yo me quedo aquí. No quería que Volkan fuera solo. Yo también me quedo. Está decidido. Vamos nosotros. A pesar de todo, fue un lindo día, ¿no? Así es. Señor Burak, el señor Volkan le envió un mensaje. Tome. Chala está en camino. Cree que está solo. No confía para nada en Asli. Creo que lo descubrió todo. Ten cuidado. Gracias. ¡Qué mala noticia! ¿No podemos llevarnos bien un momento? No se trata de ti. Chala lo descubrió todo. Como no ha podido conocer a la novia de Volkan, y me refiero a ti, naturalmente sospechó. Volkan puede decir que rompimos. No le va a creer. Así sospechará. Yo me bajaré primero. Tú puedes esperar adentro y salir cuando me vaya. Toma un taxi hasta el hotel. Wow. ¿Alguna otra orden, señor Burak? ¿Acaso crees que soy tu esclava? Haz esto, haz aquello. Lo siento, pero me salgo. No seré parte de sus juegos infantiles. Me cansé. Oye, no digas eso. Lo prometiste. Iba a ser solo una noche. Te lo ruego. Debes fingir hoy. Me aseguraré de que recuperes tu trabajo. Gracias. ¡Qué generoso eres! Parece que estás acostumbrado a comprar todo con tu dinero y tu estatus. ¡No quiero tu trabajo! ¿Pero qué es lo que te pasa? Acabas de decir que fue un lindo día. Espera un momento. No me digas que estás celosa de Chala, ¿verdad? ¿Por qué estaría celosa? ¿Quién te crees que eres? Ni aunque fueras el último hombre sobre la Tierra, nunca me fijaría en ti. ¡Tonto presumido! ¿Qué diablos haces? ¿Cómo es que puedes besarme? No te besé, solo cerré tu boca. Hablas mucho. ¿Pero qué clase de hombre eres, idiota? Sigues hablando mucho. (Risa)
Están aquí. Debo irme. Te veo en el hotel. ¿Acaso no lo entiendes? Esto se acabó. El trato se acabó. No tienes nada que decir, idiota. Sí, cariño. Estaba muy preocupada. ¿Dónde estabas? Te diré en el camino. Ve al auto. Nos ocuparemos del barco y volveremos. Bien, amor. ¿Qué pasa, primo? ¿Por qué estás en Dacha? Larga historia. Hay otros asuntos. ¿Qué pasa? Ashley está un poco enojada por lo que pasó. Entonces rompió el trato. Pero puedes convencerla. Regresen juntos. Tendrán la oportunidad de conocerse. Ya conoces a Chala. Si sospecha, hará millones de preguntas. Claro, señor Burak. ¿No necesita algo más? ¿Acaso crees que soy tu sirviente? Eres mi salvación. Estoy harto de limpiar tu desorden. Lo siento, pero no lo haré. Vamos, yo sé que puedes. No lo haré. Primo, esta será la última vez. No volveré a pedirte nada como esto. Vamos, ayúdame. Es la última vez, Burak. Genial, de acuerdo. ¿Volviste pronto? Vulcan se ocupará. No quería hacerte esperar más en el auto. No hay más tiempo que perder. Ashley, ¿qué tal? Estábamos preocupados. Bien, pero pasamos por un infierno. Afortunadamente, estamos de vuelta. ¿Qué tal si salimos un rato? Tomémonos una copa para que me lo cuentes todo, ¿de acuerdo? Ok. Mi bolso. ¿Te lo llevaré? Puedo hacerlo. Gracias. Noticia del año. Señora, tengo excelentes fotos para usted. Sinan Masaroglu de Masaroglu Holding y Elchin Tekian de Mel's Cosmetics están muy íntimos en un barco. Buen trabajo. Bien hecho. Envíame las fotos de inmediato. Lo haré, señora Merve. Burak, lo que pasaste fue como una pesadilla. Así es. Pudo pasar cualquier cosa. Tuve suerte. Lo siento mucho, amor. Como sea, ya todo acabó. ¿Tú qué has hecho? Estaba aburrida. ¿Sabes? Eda tiene lo suyo. No pude conocer a Ashley. Tenía dolor de cabeza. Creo que es un poco frágil. Es horrenda. No te acerques demasiado a ella. Supongo que hoy estaremos juntos. Sí, hoy pasaremos un tiempo juntos. Ya no me dejes sola, ¿de acuerdo? De acuerdo. Es tu madre. ¿Y no le has dicho nada, cierto? No seas tonto, claro que no. Contestaré. Hola, señora Zelda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. No he podido comunicarme con Burak. ¿Están juntos ahora? Está conmigo. La pondré en altavoz. ¿Qué tal, madre?
Hijo, no me has llamado desde que te fuiste. Debiste llamar. Dime, ¿todo está bien? No te preocupes, mamá. Estoy bien. Estoy manejando. Llamaré cuando esté libre. Bueno, cariño, está bien. Recuerda llamarme. Les mando muchos besos. Adiós. Estaba muy preocupada. Estoy aquí, cariño. Hola, amor. ¿Cómo estás, cariño? Bien, amor. Ay. ¿Y eso qué es? Nuestro almuerzo. Pensé en que comiéramos juntos. ¿Trajiste comida casera, Zelda? Podríamos haber ido a un restaurante. ¿Sabes qué? Ya tengo hambre. Al parecer llegué justo a tiempo. Toma. ¿Esto es el almuerzo? Uh-huh. Me quedaré con hambre. Es que estamos a dieta. Zelda, tú eres la que está a dieta. Yo no tengo ningún problema. Sí hay un problema, Nihat. Porque hicimos la promesa de que haríamos todo juntos. Ahora come. ¡Ay! Olvidé traer tenedores. Les pediré que traigan. Uh-huh. Burchu, ¿puedes traer tenedores y platos también? Sí, gracias. Fue como una película. Pero cuando estás con Burak, eso parece ser normal. Le encanta meterse en problemas. Lo sé. Lo aprendí en tan solo unos días. Por eso es suficiente. Ya no puedo seguir así. Es que no quiero vivir en una mentira. Es comprensible, considerando lo que pasaste. Pido disculpas en su nombre. ¿Crees que puedas un día más? Realmente no. Escucha, yo te prometo que no te volverá a meter en problemas, porque yo lo estaré vigilando. ¿Crees que puedas solo un día más? Ok. Genial. Ahora que tenemos que fingir, deberíamos conocernos. No sé mucho sobre ti, excepto que haces unos pasteles ricos. Sí, mi mamá y yo vivimos en Estambul. Mi padre falleció hace mucho. Vine al hotel para trabajar con mi mejor amiga, Gonya. Lo siento por tu padre. Mis condolencias. ¿Y la escuela? No pude el año pasado porque no podía pagarlo. Aprobé el examen este año. Espero poder ir. ¿Y tú? Estudio en una universidad privada. Vivo con mi hermana y con mi padre. ¿También perdiste a tu madre? Podríamos verlo así. Trabajo con mi padre cuando no estoy en la escuela. Vine para preparar el hotel para la temporada. ¿Para la temporada? ¿Eres el dueño? ¿Burak no te dijo? Mi tío y mi padre compraron el hotel. Estoy sorprendida. No lo sabía. Es bueno que hablemos de eso. Chala es realmente entrometida. Querrá saber todo sobre nosotros. Por ejemplo, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo crees que nos conocimos? No sé. No se me ocurre algo. Hay que pensarlo bien. Ya sé. Nos conocimos aquí. Es una gran idea. Tenemos un trato entonces. ¿Sucede algo? Nada. ¿Podemos irnos? Claro que sí.
Vuelvo enseguida. Nos vemos muy bien juntos, ¿verdad? Así es, ¿son solo ustedes dos? Sí, voy a aprovechar la oportunidad. Deséame suerte. ¿Para mí? Sí, para ti. No son tan hermosas como tú. Muchas gracias. Son hermosas. Mereces lo mejor. ¿Ashley volvió? No ha vuelto, pero el señor Burak y su novia volvieron. Ashley ya debe regresar. Gracias a Dios. Debe estar con el señor Volkan. ¿Está bien si le pido su número? ¿Debería llamarlo? ¿Por qué pides su número para llamarlo? No hay necesidad de eso. Volverán pronto. ¿Por qué quieres llamarlos? Te diré que... ¿Estás celoso otra vez? Estoy celoso. ¿Y eso qué? Sí, pero si eres mi novio, ¿por qué estás celoso? ¿Lo soy? Cuando te enfadas, te ves muy dulce. Ah, sí. Ahora tomemos café para digerir lo que comimos. Como si hubiera algo que digerir. Dos tazas de café, por favor. Sí, señora. Ay. Psst. Me llama Merve. Estoy segura de que tiene una gran noticia. Cariño, sé que tendrás una larga charla. Si me disculpas, tengo una junta. Ya vuelvo. Hola. Querida Merve. Querida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, Zelda. Ahora necesito hablar contigo sobre algo. ¿Estás libre? Estoy libre, cariño. Cuéntame. Quería contarte que Sinan y tu amiga, el Chintekian, estaban juntos en un barco en Bodrum. Ah, no puede ser. ¿Es cierto? Es cierto. Puedo enviarte las fotos si lo deseas. Creo que están tratando de ocultar su relación. Ah, debe ser así. Ahora estoy realmente sorprendida. Ahora, solo hazme un favor y no lo publiques, ¿de acuerdo? No quiero que ninguno esté en una mala posición. Debes ser tan resistente que siente la necesidad de ocultarlo, por favor. De acuerdo. Entonces lo publicaré de primera cuando decidan hacerlo público. Está bien. Bien, no te preocupes por eso. Ah, una cosa más, Merve. Habrá una gran inauguración de nuestro hotel en Bodrum y eres la única periodista que invitamos. Nos encantaría que vinieras. No me lo perdería por nada. Entonces, hasta pronto, cariño. Adiós, Merve. Ah, ¡ay! No puedo creerlo. Ah, ¿es una broma? ¿Elshin y Sinan juntos? Ah. Deberíamos descansar. Claro. Preguntaré sobre el programa y te haré saber. Si quieres, dame tu número. Dejé mi teléfono en el auto del accidente. Envié las pertenencias a la habitación de Burak. Puedes buscarlo. Te lo agradezco. Nos vemos. Nos vemos. Vamos, ¿por qué mi bolso está en su habitación? Espero que no lo vea. Necesito recuperar mi bolso. Burak,
Estoy aquí, en la terraza del lobby. Muy bien, allá voy. Volcan volvió. Iré a verlo. Nos veremos en la playa. De acuerdo. Es Chala. ¿Qué tal, hija? Hola. ¿Cómo estás, mamá? Estoy bien, amor. ¿Y tú cómo estás? ¿Lograste ver a Burak? Sí, todo está bien. Llamo para decir que estamos bien. Oh, son buenas noticias. Me alegra escuchar eso. ¿Y qué hay de ti? ¿Sigues en Estambul? Ya no estoy allá. Tuve que asistir a una reunión urgente, así que volví a Izmir. Ok, mamá. Muchos besos. Adiós. Bien, cariño. Muchos besos también. Elchin, amor, ¿algún problema? No, ninguno. Mentirle a Chala te hace sentir mal, ¿no? En serio, me sorprendes. Te conozco mucho mejor de lo que crees, Elchin. Me importas mucho. Mira, no quiero que te sientas infeliz o incómoda en nuestra relación. Haré lo que pueda para que no sea así. Terminamos por hoy. Podremos descansar un poco. De acuerdo. ¿A qué hora empezaste a trabajar hoy? 4:00. ¿Y? ¿Convenciste a Ashley? Sí, es mi último favor para ti. Genial, Volcán. ¿Estás bien? Cuéntame, ¿pasó algo? Vi a Denise. ¡Demonios! ¿Se hablaron? No, estaba con Corey, el chico de la serie de TV en la que están. ¿Ella está con ese perdedor? No lo sé y no me importa. Aún así eso te molesta. Vamos a olvidarlo. Me cambiaré para ver a Eda y Varys. Bien, también iré a cambiarme. Ven. Señora Denise, una pregunta. ¿Le incomoda que la vean con el señor Core? ¿Ustedes están juntos? Chicos, ¿saben que Core solo es un amigo del programa? Nos encontramos y tomamos una copa. Muchas gracias. Hasta pronto. ¿Qué crees que haces? ¿Cómo es que puedes dejarme de esa forma? ¿Por qué razón reaccionas así? ¿Quieres que sepan de nosotros? No, pero no deberías haberte comportado así. Ahora solo estás justificándote. Vamos, Denise. ¿Qué quieres? No me asfixies. No puedo ahora. Lo merecías, Denise. Todo está listo. Vamos. Tengo que irme ahora.
kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.